La práctica educativa es un escenario importante en la formación de los maestros porque les permite acercarse a diferentes realidades, a distintos contextos e interactuar con diferentes poblaciones. Durante el 2020, año de pandemia, decidimos mantener la práctica en consonancia con una universidad abierta y solidaria. Esto les permitió a los estudiantes acompañar a los maestros en ejercicio de las diferentes instituciones educativas, reconocer sus preguntas, sus inquietudes, también sus crisis, y les brindó posibilidades para construir conjuntamente propuestas para el trabajo remoto con sus estudiantes con mediación tecnológica. Mi proyecto se llamó Tejiendo los Saberes desde la Palabra, una propuesta de alfabetización para adultos para el fortalecimiento de las relaciones y saberes campesinos de la vereda de Pasquilla. Este proyecto se desarrolló en la zona rural de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad de Bogotá. Se trabajó principalmente con adultos mayores y este trabajo consistió en la recuperación de los saberes campesinos y las experiencias desde un ámbito, desde la cotidianidad y desde las historias de vida enmarcados dentro de la escritura de cartas o el intercambio epistolar. Digamos que este ejercicio consistió en hacer una serie de intercambios de historias de vida entre dos comunidades, una comunidad, los adultos de aquí de la vereda de Pasquilla, y junto con la otra comunidad del resguardo indígena de En Caloto, Cauca, también campesinos e indígenas de esta zona. El intercambio epistolar también nos ofreció una posibilidad de las memorias colectivas, de las memorias de los lugares, de las personas, de los saberes y de las emociones que posibilitan la construcción de una memoria macro, una memoria colectiva de los territorios. Entonces, desde allí creo que me aportó tanto a mi formación docente, porque pude llegar a otros espacios diferentes a la educación formal para aportar desde mi práctica. También esto me sirvió porque pues una de mis proyecciones o de mi proyecto de vida es que yo tenga la posibilidad de devolverle a mi territorio desde mi conocimiento formativo en la academia para seguir fortaleciendo el territorio. La práctica educativa permite acercarse al territorio, a los saberes propios de las comunidades y hacer intercambios que brindan posibilidades para comprender el lugar del maestro y situar el saber pedagógico en cada contexto. Hello! Hello! Today we are going to learn the domestic animals. Mi trabajo de grado se tituló Co-Teaching Preschool Teachers Insights about the Youthful Co-Acting Practice. Este consistió en un trabajo colaborativo con dos docentes de preescolar de la institución educativa Laura Vicuña de Chía del sector oficial, en el que buscábamos fortalecer la enseñanza del inglés como lengua extranjera en la primera infancia y además también fortalecer las habilidades de habla y escucha en los niños. Head, shoulder, knees and toes, and eyes. La importancia del trabajo de Diana Marcela radica en que nos permite cambiar la forma de ver el rol de nuestros docentes investigadores en formación. Por lo general, lo que ellos hacen cuando inician este proceso es asistir a las instituciones y tratar de determinar una problemática a nivel de procesos de aprendizaje. Cuando Diana empezó y se acercó por primera vez a la institución, lo que pudo evidenciar es que los niños no presentaban ninguna dificultad para aprender inglés como lengua extranjera, pero que sí había una problemática en relación con los procesos de enseñanza. Entonces, lo que ella hizo fue, bajo los principios del enfoque de coenseñanza, empezar a crear material de manera conjunta con ellas. Fue material audiovisual que se utilizó durante todo el periodo de cuarentenas y de pandemia, y además de eso brindar un soporte en cuanto al uso de la lengua. Entonces, algo importante aquí es que no es un material que ha sido archivado después de que ya terminó su proceso de práctica, sino que sigue siendo utilizado en la institución, y que además ese soporte que ella les brindó a las profesoras en cuanto al uso de la lengua pues ha redundado en el desempeño de los estudiantes y además ha facilitado sus prácticas haciéndolas sentirse más seguras. Esta propuesta de intervención estuvo dividida en dos procesos diferentes y en tres ciclos progresivos, en el que se diseñó unas cartillas de apoyo para las docentes para poder enseñar el inglés como lengua extranjera y un material audiovisual debido a todo el proceso de adaptación que tuvimos con la pandemia. Este material audiovisual fue creado, grabado y diseñado, producido por nosotras mismas y va a ser de apoyo para ellas durante todo este proceso de alternancia y también fue de apoyo en el año lectivo que ya pasó. Las prácticas docentes son muy importantes para el Departamento de Lenguas. Es la primera oportunidad que los estudiantes tienen de acercarse a un contexto de enseñanza real. Ellos vienen de muchos semestres en los que se están preparando para llegar a ese punto, ¿no? Entonces han revisado muchas metodologías, estrategias, enfoques, han venido afianzando conocimientos, han tratado de mejorar sus habilidades en cuanto al uso de la lengua. Pero es ahí cuando ellos se enfrentan a una realidad que de pronto es bastante distinta a la que ellos imaginan. Este proceso significó mucho para mí, entre ellos significó una postulación de trabajo de grado como tesis laureada. También significó un crecimiento personal y profesional en cuanto al desarrollo y las competencias, digamos que en términos de trabajo individual y trabajo grupal. También significó un impacto no solo en los niños y las maestras con las que trabajé, sino en el contexto local en el cual se desarrolló el trabajo de grado y la práctica pedagógica. Y además de eso también significó un primer paso en el Departamento de Lenguas para que este se replanteara en cuanto a las modalidades de práctica pedagógica y trabajo de grado con las que estaban trabajando todos los estudiantes. Todo esto se lo debo a la universidad y a todo mi proceso de formación durante toda la carrera de Español y Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional. Bye, bye. Bye, bye. La práctica educativa posibilita a los estudiantes la reflexión permanente y en contexto sobre las preguntas sustanciales de un maestro. ¿Qué se enseña? ¿Para qué? Y cómo se enseña. En la práctica se pone en juego la espiral inspirada en la investigación-acción pedagógica de la observación, la planeación, la acción y la reflexión, que a su vez implica lecturas complejas de los sujetos, las realidades socioculturales, las necesidades y los intereses. Tuve la fortuna de liderar el proyecto de práctica de John Freddy Chacón y su material didáctico Actuando para la Vida. La idea inicial del magazine tenía muchos puntos a favor, pero en el otro lado teníamos la virtualización de los procesos o el trabajo a distancia mediado por tecnología, la pandemia y la ruralidad y los recursos educativos de la ruralidad. Entonces con John empezamos a trabajar de la mano de él especialmente y de su tutor de práctica en un proyecto que empezara a rodar por WhatsApp. Allí dijimos, ¿qué va a pasar con toda esta información, con todo este material? Y decidimos ampliarlo al material didáctico que conocemos como Actuando para la Vida. Hola, Chess. Hola, Morty. ¿Cómo va la vida? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Morty. Oye, hoy vamos a hacer un ejercicio interesante. El proyecto lleva por nombre Magazine Actuando para la Vida, una propuesta de material didáctico que busca desarrollar y potencializar la construcción de proyectos de vida en los niños y niñas del sector rural. Esto a partir de la bella historia de Chess y Morty, protagonistas de nuestro magazine, que junto a los estudiantes viajan a la vereda del Mortiñal para cumplir una serie de misiones y hallar el gran tesoro, mientras aprenden de contenidos teatrales y axiológicos y conocen de la vida en la ruralidad. ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¿Cómo hiciste eso? Verás, estás en mi hogar. La práctica pedagógica en este caso toma un matiz diferente. ¿Por qué? Porque empezamos a pensarnos en el estudiante y en su relación con el contexto. Empezamos a pensar cómo dejar memoria de todos los ejercicios y todos los trabajos desarrollados por John Freddy. Para la licenciatura, basados en el modelo de formación en alternancia, es vital el trabajo que se hace con el docente de terreno, con el docente en formación y con el docente tutor de la práctica. Allí el medio empieza a ser también un generador de conocimiento. En este proyecto se buscó que cada estudiante del sector rural, a partir de la historia de Chess y Morty, fueran construyendo un proyecto de vida a partir de sus gustos, de sus ideales, de su visión de mundo, donde fueran apropiando los conceptos y contenidos teatrales y axiológicos que brindaba la propuesta del magazine, lo cual nos ayudó a entender desde sus ejercicios finales lo que significa para ellos vivir en un sector rural. Para poder compartir el material fue necesaria la ayuda de los líderes comunitarios de la vereda del Mortiñal, ya que algunos hogares de la vereda no podían acceder al material debido a recursos económicos o que no contaban con equipos para su reproducción. Así pues, los líderes comunitarios se pusieron a la tarea de compartir el material desde sus dispositivos para que pudieran escucharlos y hacer las actividades junto a los estudiantes. Esto fue muy importante ya que logramos movilizar comunidad a partir de ese ejercicio de práctica. Para la licenciatura en Artes Escénicas, la práctica pedagógica está concebida como ese espacio donde se construye el rol del docente, donde se pone en juego a manera de round point, a manera de rotonda, los saberes del contexto, los saberes del estudiante, los saberes del docente en formación y los saberes del docente tutor. Todo esto con el objetivo de los aprendizajes que se puedan generar en el contexto. Me llevó una muy grata experiencia, ya que a causa de la pandemia, de esta emergencia sanitaria, nos tocó también reinventarnos como practicantes, ya que como las estábamos viviendo en la presencialidad eran completamente diferentes y tuvimos que adaptarlas poco a poco para que resultaran ejercicios interesantes, poder compartirlos con nuestros compañeros y generar la posibilidad de que en un futuro estas prácticas mediadas por la virtualidad se sigan desarrollando, se sigan potencializando, con el fin de mejorarlas y solventar algunas necesidades educativas que presenta nuestro país. Este día terminado, espero que cante el gallo. Nos vemos en otro día para aprender sobre la vida. No olvides lo planteado y vive el teatro aplicado. Ya veremos qué dulzura para otra gran aventura. ¡Sí! Uno de los grandes aprendizajes de la práctica educativa en tiempos de pandemia es reconocer el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación más allá de los aparatos y las herramientas tecnológicas. El objetivo de nuestra práctica es ayudar al estudiante a conectar todos los saberes, las habilidades, las destrezas, las capacidades que van desarrollando dentro de su proceso formativo con un ambiente real dentro de instituciones como el Viceministerio de Turismo y el Instituto Distrital de Turismo, donde ellos pueden plantear y resolver problemas, contextualizar las situaciones reales de un empleo, compartir y relacionarse con otras personas. Al momento de realizar mis prácticas, realicé dos prácticas como tal. Una fue la práctica pedagógica en turismo y la otra la práctica pedagógica empresarial. Estas las hicimos en el IDT, en el Instituto Distrital de Turismo. Hicimos todo el acompañamiento de la Cátedra de Turismo que tenía como tal ellos en un programa los miércoles a partir de las 7 de la noche. Hicimos también todo el tema de las guías de las cátedras para todos los estudiantes para que las pudieran desarrollar en el colegio, ya que estábamos con todo el tema de la virtualidad. Los objetivos más fuertes es que ellos sean críticos, primero que sean críticos, que sean propositivos, que se encuentren con el ejercicio del ser profesional. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio profesional tienen que confrontar ese conocimiento, ese saber de lo que han aprendido en el programa de recreación, esa acción de qué sucede en la práctica, qué acontece, y más con estas instituciones tan importantes como es el Instituto Distrital de Turismo y el Viceministerio de Turismo. Nos toca cumplir metas, nos toca cumplir objetivos, responsabilidades, compromisos, y cómo una universidad pública cumple con metas y cumple con razones y circunstancias de proposición. El Viceministerio de Turismo tiene un programa que se llama Colegios Amigos del Turismo, que lo que hacen es acercar a los estudiantes dentro de la academia para concientizarlos acerca del turismo en general, ¿sí? Pero va enfocado hacia el turismo en Colombia. Entonces lo que hace el IDT, pues en este caso de Bogotá, es unirse con el viceministerio, apoyar todo el proceso y poder generar lo que fue la cátedra en turismo, que se llamó Cátedra de Turismo Preparando Mi Futuro IDT. Mira, las guías trataban de temas muy específicos del turismo, entonces arrancábamos con definiciones, qué era el turismo, qué es el turista, y ese tipo de cosas empezaron a volverse un poco más específicas. Otro de los objetivos es desarrollar esas capacidades investigativas que tiene el estudiante, su capacidad de crítica, el desarrollo que pueda tener en cuanto a la posibilidad de diseñar en ambientes de empleo, herramientas de capacitación y pedagogía. Fue realmente importante porque tú aterrizas ya tu experiencia personal con la formación académica para lograr llevar una realidad a lo que podría ser tu formación profesional. Entonces, en este sentido, fue bastante interesante. Hubo retos que realmente al principio se veían complejos, pero se logró sacar. Entonces, creo que esa labor docente que se lleva a cabo dentro de las prácticas es algo que muchos estudiantes cuando van iniciando la carrera no caen en cuenta hasta que llegan a las prácticas. Entonces, al lograr aterrizar esa realidad donde sabemos en qué puntos podemos movernos para cuando finalicemos la carrera estar trabajando, es algo que realmente marca mucho como estudiante. A mí me encanta la posibilidad de esta práctica porque los potencia, les permite ser creativos, recursivos, innovadores, propositivos, pero hay una ingenuidad frente al ejercicio porque dudan de su potencial. ¿Cómo uno como maestro potencia esa capacidad? ¿Cómo potencia esa habilidad? Y lo más importante ahora, esa competencia. ¿Qué tan competentes son para el mercado y qué tan competentes son para que asuman una responsabilidad de país y de región? La práctica educativa permite acercarse a la vida de la escuela y de las aulas, a los maestros en ejercicio, a sus preguntas, sus inquietudes. Permite construir saberes colectivos y situados, incluso en medio de las condiciones de la pandemia. Este proceso nace en la Sala de Comunicación Aumentativa y Alternativa de la Universidad. Allí se desarrollan acciones de docencia, de investigación y de proyección social. En este último, en articulación con la licenciatura en Educación Especial, tenemos las prácticas pedagógicas de los estudiantes de quinto semestre, quienes acompañan a cuidadores, familias y jóvenes con discapacidad que presentan dificultades en la comunicación de carácter expresivo o comprensivo y han encontrado en la sala un lugar de acogida, de encuentro, de interacción, de un ambiente que les ha permitido comunicarse desde otras formas diferentes a la oral y con ello ir potenciando sus procesos de desarrollo como sujetos. Y si en tu casa no tienes témperas, también puedes buscar otras opciones, puedes buscar marcadores, lana, escarcha, colbón, botones, lo que encuentres. La idea es que dejes volar tu imaginación. La práctica pedagógica consistió en generar ambientes para acompañar a las familias en casa. Todo esto a través de medios digitales y demás recursos que utilizamos para generar los encuentros con una intencionalidad pedagógica que la definíamos cada semana. Aparte de esto, teníamos como base los proyectos de aula que generábamos como docentes en formación, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las familias y sus particularidades. También ha sido muy interesante ver la motivación, la acogida que hemos tenido en las familias, las posibilidades que nos han dado de podernos encontrar, de abrirnos las puertas de su casa para el encuentro sincrónico, para la conversación, para el canto, para compartir. Ha sido muy importante. La oportunidad de pertenecer este semestre a la práctica en sala de comunicación aumentativa y alternativa nos permite tener y reconstruir otro concepto de lo que nosotros teníamos o entendíamos como comunicación, permitiéndonos además tener una mirada más amplia del sujeto, en este caso del participante. Para mí la práctica pedagógica ha sido eso, una deconstrucción total de los saberes y una reconstrucción total de apuestas pedagógicas que me encaminan a mejorar y a fortalecerme como futuro docente. Fue una oportunidad muy valiosa e enriquecedora para nosotros como estudiantes y como futuros docentes, ya que nos permite visualizarnos de una manera más completa en el ámbito profesional y nos da otras perspectivas respecto a nuestro quehacer docente. La importancia de la práctica en la formación docente significa reconocer la experiencia del estudiante o del futuro docente como punto de partida para una reflexión pertinente de los modos de ser en la escuela y el sentido de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Las prácticas educativas en la licenciatura de Educación Infantil se asume como un proyecto pedagógico, político, social y cultural que le permite al maestro en formación construir un saber pedagógico orientado a las comprensiones y reflexiones críticas frente a la realidad de la infancia en el país. Desde el año pasado, en el marco de la pandemia a causa de la COVID-19, la práctica rural de la licenciatura en Educación Infantil que se desarrolla en los municipios de Madrid y Cibaté, Cundinamarca, tuvo que ajustarse a las particularidades del contexto rural en Colombia, en donde la educación virtualizada no es una posibilidad debido a las brechas sociales, económicas y digitales que existen en el país. Es así como nace en el marco de esta problemática y de esta necesidad, el programa de radio Maestra Tierra al Aire, un programa de estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil y las maestras rurales. Por el camino del agua y la montaña hacia la revolución del alma. Aquí comienza Maestra Tierra. El programa radial ha permitido visibilizar una educación alternativa, contextualizada y además nace en el marco de la pandemia como una posibilidad de seguir acompañando a los niños y niñas quienes han sido los pioneros en cada uno de sus aprendizajes y a su vez han podido conocer sus proyecciones de vida. Un programa de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y los maestros de nuestra región. Acompáñenos. Asimismo, es importante y dar valor a aquellas temáticas, realidades que se logran recoger, narrar y compartir por medio de historias que acompañan el programa radial. En el caso particular de la práctica rural en el ciclo de profundización de la licenciatura en Educación Infantil, tiene como propósito aportar a la formación de docentes con las competencias necesarias para comprender de manera crítica y propositiva la diversidad de los territorios rurales en Colombia y la necesidad apremiante que existe para pensar una educación que responda a las necesidades y particularidades de las comunidades en la ruralidad y que necesariamente implica una atención diferencial a la del urbano. Para mí, la práctica pedagógica y en especial la práctica rural han sido un proceso fundamental como maestra en formación. Considero que todos los docentes en algún momento de su formación y trayectoria deberíamos atrevernos a vivir esta experiencia en el entorno de la educación rural, ya que posibilita analizar, comprender y vivenciar otras dinámicas sociales y territoriales de los niños y niñas. Además, esta práctica me ha significado un aprendizaje constante, pues he logrado encontrar saberes que de alguna u otra forma habían estado ausentes en mi vida personal y profesional. Las experiencias en el marco de la práctica educativa permiten poner en diálogo los referentes teóricos clásicos y contemporáneos y hacer reflexiones cada vez más complejas sobre lo que significa la educación, la pedagogía y la didáctica, y sobre lo que significa ser maestro en un país de enormes desigualdades e inequidades sociales.